Bien, pues vamos comenzando entonces nuestro estudio de esta tarde, y bueno, como les decía al principio, a mí me encanta esta, esta la vida de este personaje, de esta mujer, que pues tiene de verdad tanto que enseñarnos. Y esta mujer, Hanna, Hanna, la profetiza, para mí es una mujer muy especial, es una mujer que, que ocupa un lugar muy especial dentro de todas las mujeres de la Biblia y ahorita vamos a ver por qué la considero una mujer altamente dichosa, sumamente bendecida por lo que ella vivió y por la etapa en la cual se le ha permitido plasmar su huella en la historia de la redención de Israel por medio de Yeshua. Y bueno, les recuerdo a las que, sobre todo a las que escuchan las grabaciones y sobre todo también si es la primera clase que escuchan de las mujeres de la Biblia, que tenemos la serie completa de las mujeres de la Biblia a través de la página web cielosnuevos y tierranueva.org para que puedan consultar a las demás mujeres de la escritura. Y bueno, por ahora entonces vamos a adentrarnos en la vida de esta mujer que encontramos su nombre en Luca. En el me va a ser Luca, el Evangelio de Luca, capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2 del verso 36 al 38. Vamos a leer, acompáñenme, que se los puse en la pantalla, dice, en el templo estaban también una mujer muy anciana que era profetisa, se llamaba Hanna, era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Asher. Cuando Hanna era joven, estuvo casada durante siete años, pero ahora era viuda y tenía ochenta y cuatro años de edad. Se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y exaltando a Elohim. Hanna se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Elohim y a hablar del niño Yeshua a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Solamente esto, solamente estos tres versículos se hablan acerca de Hannah. Estas son todas las reseñas que podemos tener de esta mujer llamada Hannah, porque recuerden que hay otra Hanna en la escritura que es la madre de Shmuel, de la cual también vamos a, a tocar un poco referencias de ella. Pero de esta mujer solamente encontramos esto: es algo como que muy cortito, pero demasiado sustancioso y ahorita lo vamos a analizar lo vamos a ir desmenuzando primero vamos a ver qué significa el nombre de Hanna y bueno vamos a recordarlo puesto que ya hemos visto la vida de Hanna la madre la madre de Shmuel el nombre de Hanna significa agraciada o favorecida la raíz primaria que se usa para el nombre de Hanna que es en masculino es Hanan ¿Sí? Hana viene a ser el femenino de Hanan, que significa doblar, inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, implorar, mover a favor mediante petición, apiadarse, compadecerse, dar favor mediante petición, mostrar, orar, pedir, rogar y suplicar. Y bueno, cabe mencionar, porque también vamos a hablar un poquito de esto. Que este es el nombre que conjuga el nombre de johanán ¿sí? Que también lo vamos a ver un poquito más adelante, porque también tiene una reseña muy importante dentro de, de la vida de Hannah. Y bueno, después de ver su nombre, ya yo creo que ya todas ya vamos a estar de alguna manera hilando un poquito el significado de su nombre con su vida, ¿verdad? Yo creo que ya, ya todas ya están pensando. En, en cómo el Eterno, tan perfecto, tan grandioso, de veras que a mí me sorprende tanto cada vez que hacemos esto, porque, cómo, cómo en el nombre de la persona dejó esta, esta reseña tan importante de su propósito aquí en este mundo. Y es algo que, que a mí sí me sorprende, me sorprende mucho, porque vamos a ver cómo en Hanna, la profetisa, Hannah, la madre de Shmuel, y Johanan mismo. Hay una similitud muy, muy interesante por ahí. Y bueno, después de ver el significado de su nombre, hay algo muy importante que tenemos que defini definir y es qué es un profeta. Porque dice que Hannah era una profetisa, ¿verdad? Está considerada como profetisa. Y bueno, entonces vamos a entender bien qué es un profeta o una profetisa porque no, poder, no podemos irnos a la idea vaga o, o, o vana de que un profeta es una persona que habla cosas del futuro así como antes lo entendíamos al menos dentro de, de de un movimiento carismático fue lo que yo aprendí verdad que un profeta te declaraba te decía lo que iba a pasar en el futuro o bien te hablaba cosas de tu pasado como como una especie de divino no pero pues bueno algo así como que más cristiano pues el profeta y tristemente con esto se toma para hacer jerarquías dentro de los grupos y pues bueno lo que ya hemos analizado con, en los estudios con mi esposo o cada quien por su cuenta y pues bueno vamos a, a ver qué nos dice la escritura porque nevia nevia que es el femenino de Naví, eh, significa mujer inspirada que bueno es lo que se, se determinó en, en griego como profetisa Mujer inspirada, o dice por asociación, esposa de un profeta. También es muy interesante que cuando en, el, en, el, en la revelación de, Isaiah, de Isaías habla acerca de su esposa y dice la profetiza, ¿no? Entonces se toma también como por implicación, pero finalmente. Como una esencia, lo que es una, una profetisa o un profeta, pues viene a ser una persona que habla por inspiración del Todopoderoso, ¿verdad? Y bueno, que por supuesto, no solamente habla eh, una simple palabra, sino que habla palabra que va en armonía con la misma escritura. Y por ejemplo, vamos a acordarnos de Yohanan, el discípulo que recibió, Toda la revelación de Yeshua dice que él estaba en, perdón, en el día del Señor y que él simplemente recibió revelación y el Malaj le decía, escribe todo lo que estás viendo, todas las cosas, escríbelas. Simplemente así, en un momento, le vino la revelación en un día de reposo y empezó a escribir todo lo que venía a su mente o, o a su corazón que el Eterno le estaba revelando. Entonces, muchas veces eso su sucedía, otras veces sucedía que simplemente una persona citaba algo de la Torah o los profetas, y el hecho de citarla para situarla en el momento apropiado para su cumplimiento profético, en el tiempo en el cual el Eterno ya estaba determinando que se cumpliera la palabra que se, que se había hablado anteriormente, eso también era tomado como una profecía ya que se estaba hablando algo que está escrito y que estaba teniendo su cumplimiento profético. Y bueno, por supuesto que una de las características de un profeta, pues es la obediencia, ¿verdad? La obediencia y la sujeción a la instrucción del Eterno, como seguramente Hannah tuvo en su vida. Y como vamos a ver que ella fue una mujer que se negó a sí misma para entregarle, para dedicarle al 100% su vida al Eterno, y de esa manera vemos que ella fue favorecida, que el Eterno la bendijo y pudo entender los tiempos de redención de Israel. Entonces, bueno, antes de adentrarnos todavía más en estos detalles, vamos a ver unas reseñas muy interesantes de la vida de Hannah, porque van a ver cómo cada una de las cositas que se dicen de ella nos hablan muchísimo. Dice la escritura que era hija de Penuel, ¿verdad? Y bueno, Penuel era eh, el nombre que se usaba en, para algunos lugares, pero en realidad viene a ser el nombre de Peniel, ¿sí? Así es, un testimonio muy hermoso el de esta mujer. El nombre o la palabra en hebreo más acertada es Peniel, ¿sí? Y bueno, Peniel significa faz o rostro de Elohim. Hana vio el rostro de Elohim reflejado en Yeshua, pues Él es quien le ha dado a conocer. Sabemos que Yeshua habló muchas veces diciendo que el que había visto a, a Yeshua había visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a darlo a conocer. Por cuanto el Eterno no tiene, Él es Ruach, ¿verdad? Él es Espíritu, dice la Escritura. Él no tiene una forma corpórea de hombre, ¿sí? No es un hombre, sino que es un, un ruaj, es viento, es aliento. Entonces, Yeshua fue el que descendió de los cielos para poder revelar al hombre cómo es el padre, no físicamente, sino sus atributos. Entonces, vemos que al Hannah haber visto a, a Yeshua, aunque fue de bebé, literalmente podemos ver. Que vio al Malaj del Eterno. Acuérdense que en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, cuando vemos acerca del Malaj de Elohim, el ángel del Eterno, o el ángel de su faz, ¿se acuerdan? Nos habla justamente de, de Yeshua, el ser que vino a reflejar al Padre Eterno en esta tierra. Y bueno, así es como nos pone Yeshua, perdón, Yerusha. Nos pone Yerusha que Yeshua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Esto está en Colosenses 1.15. Así es, entonces, finalmente, así como, como Hannah era hija de Peniel, vemos que es algo como, como muy alegórico de cómo ella pudo ver el rostro de Elohim reflejado en Yeshua cuando lo conoció. También dice que era de la tribu de Asher. ¿Y qué significa asher? Recuerden, asher significa dicha o, o gozo o, o sumamente bendición, ¿no? O bendición muy grande, dicha. ¿Y qué fue esto? Pues que ella tuvo la dicha de ver el cumplimiento de esas profecías que anunciaban al Goel, al Redentor. Tuvo la dicha de verlo en el Mesías Yeshua. Entonces, yo creo que por algo también el Eterno quiso que aquí, en este pequeño pasaje del de, de Evangelio de Luca, se dijera, se escribiera quién era Hannah, quién era su padre, cómo se llamaba su padre y de qué tribu venía. Esto es algo que a mí me parece muy, muy importante. Porque muchas mujeres se ha hablado en los Evangelios o en las cartas de Shaul o en muchos otros lugares. Se habla de mujeres, pero rara vez se dice quiénes eran sus padres y rara vez se dice de qué tribu venía. Pero en este caso yo creo que también aquí el Eterno nos está dando un mensaje escondido en el nombre de su padre y en la tribu de la cual ella provenía. ¿Quién fue Hannah? Esta reseña también interesante de Hannah es que fue una mujer que enviodó muy joven y nunca se volvió a casar. Obviamente sabemos que las viudas tenían derecho a volver a casarse. Sin embargo, ella tuvo la revelación del tiempo en el que vivía y decidió entregárselo solo al Eterno. Hannah, al enviudar, decidió consagrar por completo su vida al servicio del Todopoderoso. Y bueno, esto también es algo que a mí, desde que conocí esta historia de esta mujer, me sorprendió mucho. Porque imagínense, y, y hemos hecho este comentario en otras clases, porque Hannah fue una mujer que se casó muy joven. Por supuesto que la mayoría de las mujeres, y sobre todo en tiempos de antaño, pues sabemos que se casaban muy, muy jovencitas, desde los quince años, históricamente se habla de que desde los quince años ya las desposaban. Y imagínense a qué edad les gusta que Hanna hubiera contraído matrimonio. Vamos a irnos un poco más a lo razonable. Digamos que ella se casó a los 18, 19 años. ¿Qué opinan ustedes? A los 20 años, ¿a qué edad les gusta que, que Hanna, siendo muy joven, hubiera contraído matrimonio? Yo podría poner como 17, dicen por acá. 18. Ajá, podríamos estar dentro del rango. Yo podría poner como que algo estándar, algo neutral a los 20 años. Así como por muy, muy este de más edad, yo me iría hasta los 20 años, porque sería muy raro que, que pensar que se haya casado 25, 30 años, ¿no? Entonces, 20 años vamos a ponerle como estándar, ¿no? 20 años y dice que estuvo casada, ¿cuántos? ¿Cuántos años estuvo casada? 7 años casada. Quiere decir que aproximadamente enviudó a los 27 años, ¿verdad? Y después de esos 27 años era una mujer sumamente joven, como para quedarse soltera, ¿no? Entonces, en general las mujeres obviamente volvían a, a contraer matrimonio y sobre todo cuando no habían tenido hijos, porque imagínense, no dice la escritura que haya tenido hijos, no se habla nada de sus hijos. En siete años... Muy probablemente sí pudo haber tenido hijos, porque pues una mujer de esa edad, pues obviamente podríamos decir que fácilmente pudo haber concebido. Sin embargo, pues la escritura no dice nada de eso, aparentemente, pues no, no quedó con hijos, porque si habla acerca de su matrimonio y de su viudez, pues en teoría debería hablar algo acerca de sus hijos, ¿no? Pero no dice nada. Entonces, pues, obviamente, podríamos pensar que no tuvo hijos. Entonces no tuvo hijos, pero ella decidió no volverse a casar. Esto es algo también, así es, todavía podría volverse a casar. De hecho, Shaul, por ejemplo, habla acerca de esto, ¿verdad? Las viudas. Ah, ok, bueno, Jerusha está con todo. <laughs> Les digo que ya trae una doble porción porque son dos en una. <laughs> Aquí, primera de Timoteo, por ejemplo, dice: Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, así es, críen hijos, gobiernen su casa, etc. También Shaul, en, en otra porción de la escritura, dice que las viudas se casen. Siempre, dice, las viudas también tienen, creo que usa la palabra derecho a casarse, pero dice: Las viudas también tienen derecho a casarse siempre que sea en el Señor, o sea, siempre que sea una persona creyente, ¿no? A ver si Jeru por acá nos pone el texto, por favor, porque también, también es importante, porque finalmente esto nos confirma, ¿no? Que finalmente ella se pudo haber vuelto a casar, pero a mí me impresiona muchísimo que ella decidió mantenerse sola. ¿Por qué? Porque, fíjense, también Shaul mismo habla de que las mujeres solteras no están mal si se casan, pero si no se casan es mejor, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la mujer casada pues tiene sus aflicciones, sus afanes, tiene que ocuparse más pues en el esposo, en los hijos, pero sin embargo una mujer soltera pues tiene cuántas de nosotras recordamos cuando éramos solteras y sobre todo cuando éramos solteras conociendo de la escritura pues no yo tengo dos cuadernos que están casi llenos los dos de los estudios que me aventaba verso por verso y escribía y escribía y escribía y escribía, y escribía Después de que nació Joel, adiós libros, adiós cuadernos. <laughs> ya no escribía tanto, o sea, de pronto quería tomar algún apunte, pero no podía, que porque el bebé ya se movió, que porque hay que darle su lechita, que porque una cosa u otra. Finalmente, pues la vida de Fe es diferente, ¿no? Aunque también, por supuesto, Shaul habla de que, de que quien entrega a su hija en matrimonio, pues tampoco peca, o sea, no está mal y incluso la escritura dice que el que haya esposa haya el bien. Entonces, obviamente no vamos a decir con esto de que está mal casarse o de que cualquier otra cosa, sino que vamos a ser realistas. La vida de fe de una jovencita soltera o simplemente de una mujer soltera, pues es diferente a una mujer ya casada. Entonces, seguramente por eso también eso dice, ¿verdad? Es mejor casarse que quemarse en el caso de los jovencitos, ¿no? Entonces, Seguramente esta fue la razón por la cual ella determinó: Yo me voy a, a comprometer ya solamente con el Eterno y no me voy a, a no voy a poner mis ojos en un hombre. Dice, ok, por acá Jerú, 1 Corintios 7, 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el, se en el Señor. Así es. Este era el texto. Entonces. Pues vemos cómo, cómo Hannah tomó esta decisión, ¿verdad? Ah, ah, bueno, Shaul, creo que es el que lo dice Ofe. Shaul es el que. Ah, ya salió Ofe. Shaul es el que dice eso, de que no, no todos tienen el don que tenían el, en ese tiempo, o en ese caso, Shaul, ¿verdad? Nada más no recuerdo la cita bíblica, pero seguro que, que ahorita Yeru nos la pone por acá. Entonces, este, para que ahorita que entre. Ofe la pueda tener aquí en el chat. Entonces, pues sí, definitivamente no era para todos, pero en este caso, imagínense cómo era el discernimiento de esta mujer, de Hanna, que decidió apartarse, que decidió consagrarse, que decidió dejar las cosas de este mundo, que decidió negarse a sí misma, negarse a lo mejor a una felicidad marital aunque eso pues es depende de, de cómo se vea no porque sabemos que pues en el eterno podemos encontrar todo lo que necesitamos y ella decidió refugiarse en el eterno al 100% ella se ocupó en el servicio del Beth del templo vamos a ver en dónde es en donde ella pasó seguramente la mayor parte de su vida porque quedó viuda tan joven y tenía ya 84 años de edad que podemos hablar, hablar de que la mayor parte de su vida ella la ocupó en el Bet HaMikdash, en el templo fíjense, aquí les puse una imagen, si la pueden ver todas aquí les puse una imagen en donde tenemos el Bet HaMikdash bueno, una, un dibujo eh, en una vista aérea y vemos aquí, me agarrar la flechita, vemos aquí que tenemos un lugar especial para las mujeres, que es aquí donde está el número 7. Este lugar se llamaba Atrio de las Mujeres. Y en esta zona es en donde se ocupaban en el servicio a las mujeres. Obviamente, pues ellas, sobre todo, también estaban en ayuno, en oración al servicio de lo que fuera necesario según se, se les requirieran los levitas. ¿No? Y bueno, estas mujeres tenían que entrar por esta puerta que es conocida como la puerta bonita, la puerta hermosa que es por donde ellas entraban y esta era su área. Obviamente sabemos que las mujeres no entraban hacia el lugar santo, lugar santísimo, no entraban, porque aparte de que ya era un lugar especial para ciertos levitas, pues las mujeres, debido a sus periodos de impureza menstrual, no podían estar entrando a, a estas otras partes, sino, pues, tendrían que mantenerse en esta área. Ok. <coughs> ah, ok, lo que dice Ofe. Ok, muy bien, gracias, Jerry. Por ahí están los dos textos. Que es el que habla Yeshua, Mateo 19, 11, ajá, y, ajá, y 19, 12. Ok, muchas gracias, Jeru. Bien, entonces esta es la sección de las mujeres, o el atrio de las mujeres, también se le conoce. Y tenemos aquí otra vista de otra, otra maqueta del templo herodiano, en donde tenemos aquí el mismo atrio de las mujeres, o la sección de las mujeres. ¿Sí? Aquí es en donde ellas estaban. Y ahí es en donde Hanna pasó la mayor parte de su vida. Ahorita me estoy acordando del Salmo 27, si no mal recuerdo, porque creo que tenemos por ahí el canto del Salmo 27 cuando dice que el, el deseo es morar en los atrios de Elohim toda la vida. ¿Verdad? No recuerdo textualmente cómo dice, pero. a ver, déjenme. Bueno, Yeru, ayúdanos, porfa, <laughs> ya que tú estás ahí muy presta, más rápido a buscar. Creo que es el Salmo 27 cuando habla acerca de una cosa he pedido al eterno, dice y una cosa estoy buscando, morar en la casa de Elohim toda mi vida para gustar su dulzura y su templo cuidar, si no mal recuerdo, eso es así, así dice textualmente, porque tenemos el canto. Entonces. Me, me, me conmueve mucho esto porque ese también era el deseo del corazón de hannah ella no estaba pensando pues en cosas de este mundo sino que ella decidió morar en la casa del eterno toda su vida ok aquí está aquí está el, el texto así es salmo 27 una cosa he demandado al eterno y esta buscaré fíjense y esta buscaré no solamente es te pido que yo viva en tus atrios toda mi vida. No, o sea, esto buscaré. Dice que esté yo en la casa de Elohim todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Eterno y para inquirir en su templo. Qué hermoso, qué hermoso, qué bonito, porque esto fue lo que hizo Hannah. Y esto es algo que también podemos hacer nosotras hoy en día. Yo sé que no tenemos templo, no tenemos un lugar al cual irnos y aunque lo tuviéramos, pues muchas de nosotras diríamos, "Oye, pero yo no podría pasarme toda la vida en el templo porque pues tengo tengo casa, tengo hijos, tengo esposo, tengo tantas cosas", ¿verdad? Pero finalmente sabemos que nosotros estamos construyendo un Mikdash Me'at, un Mikdash en miniatura, que nosotras somos parte de un cuerpo que nosotros somos parte de un templo y que el, la presencia divina, la presencia del Todopoderoso, ya no mora en un lugar, sino dentro de nosotros. Así es, estamos ante su presencia todo el día y, y no tenemos que, que recurrir a un lugar físico, sino que simplemente, como dijo Yeshua, en lo secreto de nuestra habitación, buscar el rostro del Eterno, en constante oración, fíjense, por ejemplo, cuando Shaul habla de orar sin cesar, ¿no? A veces creemos que, que orar sin cesar, pues es solamente eh, estar todo el tiempo, pues de rodillas y, y, y orando en, en un lugar, digamos, en una zona en donde nosotros nos disponemos a orar. Pero si bien eso es estar en constante oración, también el hecho de estar en cada momento de nuestras vidas, aunque quizás no estemos en casa, aunque quizás no podamos en ese momento, por diver diversas razones, estar de rodillas, aunque estemos haciendo cualquier otra cosa, nuestra presencia, nuestra, nuestro, nuestra mente, nuestro corazón están enfocadas en la presencia del Eterno. Hay una conexión con el Eterno que no tiene por qué tener un periodo de separación. ¿Sí? Dice por acá, sería estarse consagrando, lo cual no es cualquier cosa como que. Así es, es, es consagrar tu vida al 100%, es el decir, yo me aparto y yo quiero vivir todo el tiempo como lo que soy, como un templo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues cuido lo que escucho, cuido lo que veo, cuido muchas cosas. Y de alguna manera eso nos permite estar en conexión, ¿por qué? Porque nuestra vida de fe todo el tiempo está enfocada. En nuestro Padre. Como dice también en la carta a los romanos, dice: puestos los ojos en Mashiach, el autor y consumador de nuestra fe, o sea, nuestros ojos todo el tiempo viendo a nuestro Señor. Obviamente, no con nuestros ojos físicos, viendo un ser humano, sino nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro deseo, nuestro anhelo, todo lo que somos. Con, nuestro, con todo nuestro ser enfocado en que lo que vayamos a hacer, decir o lo que sea, tiene que ir en armonía con la fe que hemos recibido. Por acá ponen también Lupita, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Así es, también. Como, como expresa también David, ¿verdad?, en ese Salmo, ese deseo de, de, de cómo lo que más nos puede llenar es estar en el lugar santo, en el lugar. Apartado para el eterno. Ok, ah, es en hebreos, en hebreos. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, de la fe" Hebreos 12:2. Entonces, imagínense qué hermoso lo que, la decisión que tomó esta mujer. Que dijo: Yo me aparto, yo me consagro para mi Elohim. Ahora, hay algo muy importante con relación al Bet Hamikdash o con relación al Mishkan. En sus inicios y vamos a verlo, vamos a ver esta esta analogía que tenemos en Éxodo 26. Fíjense lo que dice por acá. Éxodo 26 del 1 al 5. Vamos a leerlo, dice, harás el tabernáculo harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Una misma medida. Esto ahorita va a ser importante. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra. Y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Y dirán ustedes, ¿Qué tiene que ver las cortinas del mishkan con hannah <laughs> Bueno, pues muy interesante porque cortina es una de las pocas palabras femeninas que se usan para los instrumentos que se usaban en el, en el mishkan. Cortina en hebreo es yeria, sí, por acá lo tiene. Cortina en hebreo es yeria, que significa colgadura, cortina o tienda, ¿no?, que, que es lo que se usó en un inicio en el Mishkan, y las cortinas es algo muy interesante porque las cortinas que el Eterno le ordenó a Moshe para el Mishkan representan la unión de las mujeres, esto por supuesto en santidad y oración, lo contrario que sucede con este mundo, ¿verdad?, lo, lo contrario que sucede con la carne, que son los chismes y las envidias. En el Mishkan, en el santuario, en el lugar en donde moró la presencia del Eterno, estas cortinas estaban unidas y fíjense, dice que eran de una misma medida, o sea, todas eran iguales. Aquí no hay de que la cortina más larga, la cortina más ancha, la cortina más bonita, no, todas eran de la misma medida, todas. Y Fíjense qué interesante porque todas nosotras como mujeres siempre es muy común que nos unimos mucho, pues sobre todo en la fe, ¿verdad? En oración. Por eso, por ejemplo, la, la columna principal, que pudiéramos decirlo así, de oración del pequeño grupo que el Eterno nos ha permitido de alguna manera coordinar, está conformado por estas cortinas, por estas mujeres. Que están constantemente ante la presencia del Eterno. Y qué hermoso que el Eterno nos permite estar unidas en santidad, que nos permite estar unidas como una misma medida, que finalmente tenemos que alcanzar la medida del Mashiach, la medida de Yeshua. Él es el que, el que marca ese parámetro de la, de la medida del ser humano en el sentido espiritual y nosotras delante del Padre eterno somos vistas de la misma forma. No no el eterno no tiene favoritas, ¿verdad? Sino que cuando venimos delante de su presencia simplemente es nuestra alma buscando su rostro. Y en ese momento no hay chismes, en ese momento no hay envidias, en ese momento simplemente es una conexión, por eso dice unidas una con la otra. En el verso 3, cinco cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Entonces, imagínense cómo, cómo, cómo vivía Hannah, cuál era ese estilo de vida que ella eligió. Ella prefirió refugiarse en los atrios del Eterno. Ella prefirió apartarse para ser parte de la de esta unión de mujeres que buscaban con ayuno y con oración la presencia del Eterno. Dice por acá, formando un solo cuerpo, una sola estructura para nuestro Padre. Así es. Así es, esto es lo que nos representan las, las cortinas del Mishkan. Entonces, quiera el Eterno y que, que de verdad que sea nuestra oración que Él nos permita que como mujeres en la fe siempre estemos viviendo de esta forma que seamos mujeres, que nos estemos apoyando, que estemos, que estemos unidas, que estemos reconstruyéndonos unas a otras, que estemos apoyándonos unas a otras, que si bien tenemos que muchas veces señalar algo que, que alguien lo pudiera tomar como algo negativo, pero que a veces es necesario señalar que esto sea para reconstruirme junto con mi hermana y no para juzgarla o no para señalarla o no para criticarla o no para sentirme yo más que ella. Porque muchas veces eso hacemos, ¿verdad? Y es algo bien natural de la, de la carnalidad. O sea, yo creo que todas las que estamos aquí podríamos decir, yo no soy un producto terminado, y yo muchas veces eh, he tomado esta esta postura, ¿no? de que pues me, me de que tiendo a compararme con las demás, o sea, tiendo a decir, ay mira la hermanita, hace esto, hace aquello, pero yo, ¿no? o sea, a veces incluso de una forma no mali ajá, de maldad o con malicia, no maliciosa, sino simplemente a veces sale algo como muy natural, ¿no? El estar viendo a los demás y el decir, no, pero pues yo, yo, lo, yo mejor lo hago así, y de alguna manera eso nos reconforta a sentirnos, yo soy mejor. Pero no, entre las mujeres que estamos en la fe, entre las mujeres que buscamos la, la presencia del Eterno en nuestras vidas, que anhelamos que la presencia del Eterno esté en todo momento delante de nosotros, así como el Iyahu dijo: vive Elohim en cuya presencia estoy, en su presencia delante de Él en todo momento a donde vaya y aunque ande en el camión y aunque ande en el carro, mi presencia, mi perdón, mi, mi mente y mi corazón están enfocados en mi Padre Eterno y en mi Señor Yeshua. Cuanto más en la intimidad, ¿verdad? Cuanto más en mi casa, cuanto más en mi espacio en el que yo sé que yo tengo esos tiempos de comunión, pero aunque muchas salen al trabajo o que o las que van a la escuela o cualquier otra situación que, que se tiene que vivir como parte de la vida cotidiana, aún así podemos vivir delante de la presencia del Eterno en todo momento. Dicen por acá, yo prefiero que me exhorte una hermana. Pues sí, y, y de hecho eso lo habla Shaul también, ¿verdad? Exhortar o simplemente el comentar, el decir algún aspecto. Para mejorar, y como decía por ahí una persona que, que era muy, muy sabio en esto, si me vas a venir a decir o, o si me vas a venir a criticar, tráeme también una solución. No nomás vengas y me digas, es que tú esto y esto y esto y esto, sino que también dime, o, o por lo menos dame ideas de cómo puedo solucionarlo. ¿Por qué? Porque esto habla de esa intención de querer reconstruir, de querer apoyar. Así es, de querer edificar y no solamente de querer señalar y decir, es que tú haces mal esto, tú estás mal en aquello, pero ya nomás ahí se queda el asunto y, y ya no, 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 te, no te aportan alguna solución, pues entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, ya no es en el espíritu del eterno en, que, en el que se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo también, es, así es, eso es algo completamente de del mundo, del sistema, en el cual, pues, tristemente, muchas veces caemos, porque caemos, hermanas, seamos sinceras, <laughs> ¿eh? no, no vamos a decir, ay, no, yo estoy exenta, no, 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 también caemos, pero es algo que tenemos que procurar evitar, o sea, es algo en lo que tenemos que esforzarnos, porque ciertamente entre mujeres el chisme es algo, híjole, bien común, las envidias, no se digan las envidias, ¿verdad? Y pues bueno. A veces somos un poquito más fijadas, pero quiere el Eterno que, que si hay algo que vamos a señalar, a decir, que sea para edificar y no para destruir. Bien, vamos a ver otro aspecto también bastante interesante. Bueno, ya vimos aquí la, la relación entre las cortinas, las mujeres y, y lo que oficiaba, porque finalmente era como un oficio de Hannah. ¿Qué dice la escritura? Que Hannah estaba. ¿Cómo? ¿En, en el Betjemikdash qué hacía? De continuo estaba en, 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 en oración, en ayuno y qué otra cosa? Ayunando, orando y, 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 y exaltando al Eterno. ¿Sí? Exaltando al Eterno. Estaba continuamente así es, sirviendo. Y pendiente para servir, pero algo también muy importante: exaltaba al Todopoderoso. Le servía con todo su ser. Oraba, su, su alma estaba buscándole, su espíritu se conectaba con el Eterno, pero también ayunaba, es decir, sujetaba su carne para buscar la presencia del Todopoderoso y con su ser con su carne, con, con ese, ese atrio que el Eterno nos dio, que es nuestro cuerpo, con ese ser exaltaba al Todopoderoso, cantando jalel a su nombre. Y bueno, de veras que, que el anhelo de nuestro corazón debe de ser ese, el buscarle, el orar, el estar sujetando nuestra carne el exaltarle con todo nuestro ser, porque pues él es digno. Y por supuesto, también, como dice la Escritura, sirviendo y exaltando a nuestro Adón Yeshua. Así es, por eso les digo que su nombre es hermoso, su nombre que fue muy favorecida. Ahora vamos a ver la similitud entre las dos Janas de la Escritura: Jana, la madre de Shmuel, y Jana, la profetisa de Luca. Número uno, Hannah, la madre de Shmuel, en su oración, porque también fue una mujer que, que se refugió en el, en, el, en el Mishkan del Eterno para buscarlo en oración, en su socorro, dice que fue inspirada a hablar sombras del ungido de Elohim. Si ustedes recuerdan o si ustedes leen en Primera de Samuel capítulo 2 del 1 al 10. Si ven la oración que hizo Hannah, es impresionante. Ya la desmenuzamos en el estudio de Hannah. Ya vimos eh, versículo por versículo todo lo que ella habló como sombras de nuestro Adón Yeshua, de nuestro rey. Y fíjense qué, qué interesante, porque ella, esta mujer, Hannah, que fue inspirada a hablar sombras de Yeshua, el, el rey, ella fue la primera mujer que habló. De él como ungido y como rey. Ella fue la primera mujer, ¿ok? Chequenlo, ella fue la primera mujer. Después, Hannah, la profetisa de Luca, vio el cumplimiento de las palabras de Hannah, madre de Samuel y todos los profetas que anunciaron, que anunciaron al ungido de Elohim, el rey de Israel. Imagínense, qué hermoso, ¿no? Después, en el punto número dos, Hannah, la madre de Shmuel, se sintió dichosa y se gozó en, en Yeshua o en la salvación de Elohim y le exaltó. Bueno, en realidad, en el texto dice Yeshua, ¿sí? Yeshua, que es la salvación de Elohim y dice que le exaltó. ¿Ok? Esto lo vemos cuando dice: Entonces Hannah oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza es el Señor. Perdón, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos por cuanto me regocijo en tu Yeshua, en tu salvación. Y luego tenemos en que hannah la profetisa de Luca, Dice que venía de la tribu de Asher, que es dicha, vio la salvación, Yeshua, de Elohim, y le exaltó también. Sí, esto está en Luca 2.38, que dice, cuando Shimeón terminó de hablar, Hannah se acercó y comenzó a exaltar a Elohim y a hablar acerca del niño Yeshua a todos los que esperaban que Elohim liberara a Israel. Se imaginan, bueno, a Jerusalén, dicen otras traducciones. Se imaginan qué fue lo que Hannah dijo, porque dice que, que habló a todos los que esperaban que Elohim liberara a Jerusalén, a Israel. Y vamos a ver más adelante las profecías que seguramente ella entendió que se estaban cumpliendo. Como punto número 3 tenemos que ambas fueron mujeres de súplica constante y de corazón humilde ante el Eterno. Ambas mujeres se refugiaron en la oración delante del Eterno y el Eterno las escuchó. Yo estoy segura que así como el Eterno le reveló a Shimeón, este hombre que también estaba en ese momento en el Bethamikdash cuando Yeshua fue presentado, yo estoy segura que así como a él se le dijo, que no vería muerte hasta ver la salvación de Elohim, de alguna manera también Hanna sabía que esto se podía cumplir en su vida o al menos el eterno en ese momento le mostró que ahora sí era sumamente dichosa porque acababa de ver la salvación de Elohim. Y bueno, punto número cuatro, Hanna madre de Shmuel no podía tener hijos pero suplicó y el eterno se lo concedió y fue un profeta y cogén o ministro para Israel. Y en el caso de Hanna la profetisa de Luca, dice Hanna la profetisa de Luca, aunque nunca tuvo hijos, o al menos eso parece, fue mucho más dichosa por ver al Hijo del Altísimo, el profeta al cual oír, el Rey de Israel, y nuestro gran ministro e intercesor delante del Eterno. Seguramente en sus súplicas estaba el poder ver con sus ojos la salvación de Elohim, igual que Shimeón, el anciano que estaba junto con ella en el templo. Entonces, imagínense cómo, cómo parece que el Eterno puso todo tan de acuerdo, ¿verdad? Así como, como pasó con Hannah, la madre de Shumuel, es como si hubiera sido una sombra de lo que vendría a suceder con otra mujer, que no solamente se le conoció como una mujer piadosa de Israel, sino una mujer que además se le registró como profetisa, imagínense nada más, imagínense ese ese nivel de consagración que ella procuró alcanzar, porque ella se esforzó, porque ella se negó a sí misma, porque ella en todo momento estaba en ayuno, en oración, y porque era una mujer que obedecía a la Torah, era una mujer israelita que obedecía a la Torá que, que era obediente. Entonces, obviamente, el Eterno tuvo favor con ella. Bueno, sí, así es. Hannah, la madre de Shmuel, también profetizó. Finalmente, habló sombras de algo que se vendría a cumplir con Yeshua como ungido y como rey. De hecho, cuando vimos el estudio de Hannah, comentamos que fue la primera mujer que lo reveló como rey. Imagínense, como el ungido del Eterno. Entonces, esto es algo también. Muy, muy asombroso de cómo el Eterno usó a esta mujer, que a veces, a veces no, no se les toma eh, de alguna manera ese, ese valor, ¿no? Que el Eterno sí, sí ha dado para que pues, ciertas mujeres gocen con estos privilegios, estas dichas de haber entendido, de haber discernido a Yeshua desde mucho antes de que viniera. Y bueno, tenemos también que Hannah fue. La primera mujer que testificó la buena nueva de salvación a Israel. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco también de lo que, lo que comentamos en el estudio de mujeres servidoras de Yeshua. En ese estudio hablamos de cómo una mujer podría ser un instrumento del Eterno para hablar de la buena nueva o del Evangelio, como se le conoce. Porque muchas veces, tristemente, pues no se... No se no se da oportunidad a que una mujer pueda hacer testimonio por cuanto pues se toman algunos textos no como, como que la mujer cae en la congregación y todos esos textos que, que, que sacan fuera de contexto porque no entienden por qué Shaul dijo eso etcétera o en qué en qué casos aplicaría eso no por otro lado también tristemente se va a los, a los extremos ya hay mujeres que pues ya se sienten eh, las superungidas, este, las iluminadas, y pues quieren llegar con una autoridad que, que pues no sé de dónde sienten que la tienen, porque quieren llegar a hacer y deshacer, y quieren imponer, y quieren decir las cosas se tienen que hacer así, y hasta salen con que el eterno dice, cuando muchas veces pues el eterno no dice eso, o, o a veces hacen y dicen cosas que van en contra. De la Torah, porque por supuesto que son mujeres que no guardan la Torah, entonces hay una incongruencia, ¿verdad? Así es con las famosas pastoras que, o profetizas que se levantan, o yo no sé si hay apóstolas o apóstolas, o <laughs> no sé si también hay, yo creo que sí, porque ya hay de todo, o sea, ya, ya, ajá, el Eterno me dijo, o sea, todas esas cosas, pues obviamente vemos que es más el deseo y la necesidad de ser observadas, de apóstolas, apóstolas <laughs> sí, sí, sí suena mal por supuesto entonces es una necesidad de protagonismo es algo que, que pues hemos visto mucho yo lo viví mucho este al conocer mujeres así que uno se da cuenta que la única intención o el único propósito es ser observadas que muchas veces no les basta con estar en comunión íntima con el Eterno, sino que quieren levantarse y como dice Yeshua, casi casi orar en las calles así, con una super voz, este que resuena en todos lados, pero pues realmente, pues es simplemente algo que ellas hacen, ¿no? Otras veces así es, es por obtener dinero, porque, pues sí, es muy triste, pero las iglesias se han convertido en una gran empresa. Entonces, bueno, obviamente, cosas fuera de contexto, cosas que no aplican en Hannah. Ella fue una mujer que testificó, que profetizó, sí, pero fue una mujer humilde. Fue una mujer que no estaba buscando un protagonismo. Fue una mujer que no estaba buscando ser observada o ser reconocida o ser, o fíjense, ser líder, porque hoy en día lo que más se maneja o lo que más se pelea en las congregaciones es justamente los liderazgos. Que porque yo quiero dirigir tal cosa. O porque yo quiero este mandar en tal cosa. Sí, o sea, personas muy egocéntricas. Entonces, ese es el, el problema de. con esos sistemas, ¿no? Pero vamos a ver que Hannah no. Hannah, Hannah fue humilde y Hanna podríamos decir que fue un modelo de cómo sería una mujer profetiza así como también incluso Débora, que también se le conoce como la profetisa en la escritura, que lo mismo fue una mujer que conocía la escritura y como conocía la escritura mejor que muchos en Israel, porque ya todos ya se habían apartado, ya cada quien hacía lo que bien le parecía, era de las pocas personas, o quizás hasta la única, que todavía conservaba la santidad y el entendimiento de la escritura, tanto que habían hombres o que habían personas que no sabían cómo, cómo aplicaba la Escritura o qué tenían que hacer o cómo era el proceder ante ciertas situaciones, pero ella, por su conocimiento de la Torah, podía hablar la palabra del Eterno. Entonces se convirtió en una profetisa. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra del Eterno. Así es, como dicen por acá, <coughs> el que se exalta o el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso es algo que también se ha visto muchísimo, porque... El Eterno hace que sucedan todas las cosas, o sea, uno o la gente no necesita andar buscando los protagonismos. El Eterno mueve, el Eterno quita, el Eterno hace todo, ¿no? Dice por acá en esa época de gran crisis espiritual en cuanto a la escritura, así es, ¿no? En la época de los jueces. Entonces, vamos a ver cómo fue que Hannah habló a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Fíjense, en, primera, eh, perdón, en, en Isaías, en Isaías capítulo 52, en Isaías capítulo 52, verso 7, vamos a leer lo que dice: Qué hermoso es ver llegar por las, coli por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice: Acción, tu Elohim es rey. ¿Ustedes no creen que esto haya resonado en la mente y en el corazón de Hannah, que el Eterno haya permitido que esta mujer hablara al pueblo y dijera, ya llegó aquel que trae buenas nuevas de salvación? Arrepiéntanse, ya cambien en esa forma vamos lo que, lo que también habló Johanán después, ¿verdad? Hannah fue la primera mujer que comenzó a hablar al pueblo sobre la misión del Salvador. Ella por supuesto estaba inspirada en el ruach cuando comenzó a hablar y hablaba del tiempo del cumplimiento de lo que anunciaron los profetas. También tenemos Jeremías, fíjense lo que dice aquí en Jeremías 3, 16 en adelante, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Eterno, no se dirá más arca del pacto del Eterno ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Eterno, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Eterno en Jerusalén, ni andarán más tras la, du la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra al norte, del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Convertíos, dice en el verso 22, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres el Eterno Nuestro Poderoso. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en el Eterno Nuestro Poderoso está la salvación de Israel. ¿Se imaginan a Hannah anunciando todo esto? Dice Isaías siete, catorce. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. Isaías 12.6 12, 6, dice: Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Sabemos y entendemos que cuando Yeshua vino, atrajo la presencia divina nuevamente entre Israel, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo Jana no iba a entender todo esto. Imagínense esta mujer hablándoles a aquellos que estaban, ¡ya! ¡Que venga el Mesías! ¡Que venga nuestra redención! ¡Que, que venga nuestra salvación! ¿Cómo Jana no iba a hablar todo esto a ese pueblo? Ahora, no nos vamos a, a imaginar a una Jana. Que, que hablaba así como, como las señoras ¿no? de hoy, que así dice el Señor y yo les declaro que. Bla, 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 y empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? No, simplemente Hannah con ese. Imagínense una anciana de 84 años. <laughs> una anciana que el Eterno usó para anunciar que la salvación ya había llegado a Israel. No se les hace esto. Híjole, algo como, como lo que sucedió cuando, cuando Sara dio a luz un hijo en su vejez. O sea, imagínense cuántas maravillas hace el Eterno en la vida de una mujer. Qué hermoso, ¿verdad? Así es, poder y palabra de lo alto, y no por emociones, ni por protagonismo, ni, ni por cualquier otra cosa humana. Bueno, vamos a ver ahora similitudes entre hannah y Johanán. Fíjense también, esto qué, qué bonito. Número uno, sus nombres, y bueno, Yohanan es Juan, el de la Tevilá, de él estamos hablando, Juan el de la Tevilá, que anunció, que dijo, he eh, aquí el Cordero de Elohim, imagínense, este hombre que tuvo esa, pues esa revelación por cuanto era su llamado, también Han en su momento anunció al Cordero de Elohim. Número uno, sus nombres significan lo mismo, o, o vienen de la misma raíz, Hana significa favorecida. Y Johanan significa el Eterno favorece o el Eterno ha favorecido. Número dos, Hannah fue la primer mujer en anunciar el Evangelio. Yohanan fue el primer hombre en anunciar el Evangelio. Él fue el primero, el que empezó a hablar a Israel, Hagan Teshuvah, regresen al Eterno, dejen sus caminos torcidos, dejen de andar tras las cosas de este mundo. Y, y, y después revela: Este es el Cordero del Elohim que viene a redimirnos, que viene a, a redimir nuestros pecados. Número cuatro dice: Ambos eran considerados profetas del Altísimo, fíjense. Los dos eran considerados profetas del Altísimo. Y bueno, otro punto muy importante: ¿Cuál es la enseñanza de Hannah, la profetisa, para nuestras vidas hoy? Y bueno, una de las cosas que podríamos rescatar como, como resumen de todo lo que hemos hablado es la vida de consagración, ¿verdad? Nosotras como mujeres estamos llamadas, y bueno, como creyentes, por supuesto también los varones, a vivir una vida apartada para el eterno, perseverando en oración, en estudio y en buenas obras que sabemos que esas buenas obras es la obediencia a la Torah. Y bueno, el día de que se consume por completo, que se selle todo lo que está escrito y que el día de nuestra redención se complete, sabemos que está cada vez más cerca. Y lo mejor que podemos hacer es consagrarnos, apartarnos y no andar tras las cosas de este mundo. Vamos a ver. ¿Qué recomendaciones se nos dan para estos últimos tiempos? Ustedes recuerdan que en la época de Shaul y los discípulos se creía que Yeshua iba a venir en su misma generación, ¿verdad? Que ya incluso muchos no iban a morir en ese momento. Cuando Shaul habla acerca de la, del regreso de Yeshua, dice: Los que mueran dice que recibirán un cuerpo nuevo y los que quedásemos seremos transformados, verdad? Así es. Entonces él creía o entendía en ese momento que la venida de Yeshua podría estar ya a la vuelta de la esquina. Ahora sabemos que para nosotros han pasado casi dos mil años, pero para el eterno pueden ser como dos días, verdad? Y para nosotros pudiera parecernos es que ya se tardó. <laughs> cuánto más va a faltar para que venga. Pero en el momento que menos lo esperemos, así como muchos en la época en la que Él vino por primera vez, a muchos les pasó de noche, muchos no se dieron cuenta, muchos no, como dijo mismo Yeshua, no entendieron el tiempo de, de su visitación, no percibieron la, la época en la cual el Eterno estaba juntando a Israel para, para ser redimido. De esa misma forma va a suceder en nuestro tiempo si el Eterno nos va a conceder la dicha de que nosotros veamos el regreso de Yeshua o quizás nuestros hijos. Pero fíjense qué importante porque quizás no seamos nosotros, no vamos a... a por un lado, por las situaciones que vemos en el mundo, podemos decir, ya, o sea, todo lo que vemos, todo lo que está pasando en todos los aspectos. En esa tierra parece que de veras ya está con los dolores de parto. Y parece de verdad que el regreso de Yeshua está cada vez más cerca de lo que pudiésemos imaginar. Hay muchos indicios. Sin embargo, supongamos que no nos tocará a nosotros verlo, ver su regreso. Pero, ¿qué pasaría si les tocara a nuestros hijos? Imagínense, nuestros hijos que están creciendo y que están viendo todo lo que nosotros hacemos, que nosotros somos el único testimonio que tienen del Eterno. Nosotros somos ese único testimonio en el cual ellos pueden ver a Elohim, así y, y a Yeshua. Sí, así como por ejemplo Shaul dice, seamos imitadores del Mesías. La pregunta es si estamos siendo imitadores del Mesías porque eso es lo que nuestros hijos van a ver. Y así, con eso que nosotros les estemos proyectando hoy, es en la condición en la cual el día de mañana, si nosotros llegásemos a faltar y, y llega Yeshua, así es como ellos, con, ese, con ese, ese entendimiento, es como van a estar cuando Él venga. Ahora, obviamente sabemos que tendrán su crecimiento, quiere al Eterno que siempre los guíe en su palabra, pero es una responsabilidad que nosotros tenemos de hacer que ellos vean en nosotros al Mesías, de hacer que ellos crezcan amando la Torá y no como una carga, no como una imposición, no como que, ay, otra vez es Shabbat, híjole, pues ya sé que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, este, ay, no puedo comer esto, o sea, no, sino con un corazón alegre en todo momento sirviendo al Eterno, porque así es como ellos van a estar en aquel día que Yeshua venga, porque nuestro testimonio va a ser muy fuerte, va a ser muy importante, va a pesar muchísimo en sus vidas. Y eso que les transmitimos hoy es lo que va a quedar el día de mañana. Entonces hay que esforzarnos, hay que esforzarnos porque nosotros seamos un ejemplo vivo de la fe que hemos recibido. Bueno, por acá ayer nos pone, segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es, por eso es que extendió el periodo de tiempo para los gentiles, para que muchos también entráramos. Que no durmamos, que estemos bien despiertos, así es. Dice, hay muchos que no creen que vivimos los últimos tiempos, ¿sí? todavía hay, hay mucha incredulidad y más pues por las falsas doctrinas no entonces sí, debemos dice por acá el eterno nos dé sabiduría para guiarles en santidad en camino de rectitud y justicia así es que así sea ahora vamos a ver estas recomendaciones de de Shaul y de johanán acerca de los últimos tiempos tenemos por acá primera de corintios 7 29 al 31 Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, el tiempo es corto, falta poco, y si eso se dijo hace casi dos mil años, pues cuánto más ahora, ¿no? Ahorita podríamos decir, el tiempo es corto, falta nada, <laughs> y ya de pronto, como dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Fíjense que. Qué difícil puede ser esto, ¿no? Porque, por ejemplo, comprar, pues a veces es indispensable no comprar algo, ¿no? O sea, tenemos que adquirir a veces alguna cosa que, que necesitamos para, no sé, para comer o para vestir o para las cosas básicas, ¿verdad? No podemos dejar de comprar. A veces tenemos que comprar, pero eso no tiene que hacernos sentir es que yo tengo esto, yo tengo el otro y ya otra vez. Esas apariencias, ¿verdad? Como dice aquí, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y luego, así es, si quieren más, y quieren más, y quieren más, y ya al rato ya no hay llenadera. Como un video que pusieron ahí en, en la red social que, que hablaba muy bien de cómo los que tienen más quieren cada vez más, y quieren cada vez más, y no valoran lo poco que tienen, o lo mucho que tienen, o lo que tengan. Y, y sobre todo, lo triste también es que quienes tienen. Y que tienen posibilidad para apoyar a los que no tienen, ¿qué hacen? Cierran su mano. Cierran su mano y no, no, no dan de lo que tienen, ¿no? Así es, muchos viven por este. por materialismo y no por necesidad, pero no ese es el sentido que tenemos que tener nosotros. Y luego dice. dice, los que tuvieran esposa, como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir esto? <laughs> Cómo es posible que un hombre no pueda, no tenga que dedicarse a su esposa como, como debería de ser, cumplir con ella en todos los sentidos? Pues no, obviamente, como hablábamos hace un momento, marido, mujer, este, papá, mamá, pues, el, en, en este mundo, pues, tenemos que ocuparnos de todas esos eh, roles que vivimos, ¿no? Deberes que, que tenemos. No puedo yo decir, ay, me la voy a pasar todo el tiempo, este, no sé, escuchando algo, aunque sea algo de la, de la Torah o, o haciendo alguna otra cosa que me edifique, pero dejar, pues, a mis hijos, dejar a ellos de, de, de cuidarlos, de prepararles su comida, etcétera, ¿no? O sea, tengo que seguir con mi vida. Es decir, no significa que dejemos nuestras vidas, no significa que dejemos nuestros trabajos, no significa que, que dejemos nuestros estudios, nuestros deberes. Significa que hagamos todo lo que sea necesario sin apartarnos de la vida de fe que en todo momento debemos expresar, como hablábamos hace momento acerca de orar sin cesar, ¿no? Dice por acá nos ponen Eclesiastés 12:13, así es, todo es vanidad. El fin de este discurso es este, teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así es, entonces... Siempre podemos continuar dedicándonos a, a nuestra vida que finalmente tenemos y sobre todo pues cuando somos responsables de, de criaturas que necesitan y que dependen al 100% de nosotros, pues obviamente hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que nos enrolemos en las cosas vanas de este mundo. Quiere decir que lo hacemos para obtener lo que necesitamos, pero en todo momento mi pensamiento está en mi fe, no porque yo tenga que salir a trabajar o que tenga que salir a hacer X cosa, se me olvida por un momento que no tengo que, que comer ciertas cosas o, o, o mezclar lo santo con lo profano, ¿verdad que no? Entonces, bueno, este es el sentido y así es como tenemos que vivir nosotros. Imagínense, Hanna, cómo, cómo, cómo en su momento entendía. Y el Eterno le reveló, le puso eh, eh, este entendimiento de que ya el tiempo ya estaba a punto de cumplirse para que viniera ese Salvador que esperaba Israel. Entonces, ¿qué dijo ella? Me consagro. No dijo me voy a volver a casar. O sea, no, me consagro. Entonces nosotros ahorita, a pesar de que tenemos nuestras vidas, tenemos que decir me consagro. Tengo esposo, me consagro. No tengo esposo, me consagro, tengo hijos, me consagro, no tengo hijos, me consagro, trabajo, me consagro, no trabajo, me consagro, ¿me entienden? Dice él, y la que tiene esposo como si no lo tuviera, no dice, pero vale. <laughs> pues sí, yo creo que sí, porque al final de cuentas es, es una vida recíproca, ¿verdad? Tanto el esposo tiene sus deberes para con la esposa pero al mismo tiempo no tiene que dejar de lado su consagración, su vida de fe, su testimonio. También nosotras tenemos nuestros deberes con nuestros esposos, pero también tenemos una relación personal con el Eterno. <coughs> Entonces eso es algo que, que tenemos que continuar eh, cultivando en todo momento, ¿verdad? Bien, tenemos también por otro lado, en primera de Juan, 2, 25 al 29. Dice así, y bueno, ya con esto estamos concluyendo. Dice esto es precisamente lo que nos ha prometido Yeshua Hamashiach, la vida eterna. O sea, ¿les parece poco? ¿les parece poco lo que nos ha prometido? ¿les parece poco como para no decir me consagro? ¿les parece poco? Inmenso, por supuesto. Entonces, ¿Cómo no esforzarnos? Esta es la única oportunidad que vamos a tener, ¿no? Nosotros y al menos los, las que estamos aquí, que estamos porque en teoría pues vamos estudiando y vamos entendiendo y vamos eh, teniendo esta comunión en, lo, en el mismo entendimiento de la palabra. Al menos nosotras no creemos que, que viene Yeshua. Y después se lleva a unos, pero otros se quedan para una, como la cancioncita, ¿verdad? Otra oportunidad. O sea, no, no hay otra oportunidad. Ya ahorita, aquí, ahora, en este momento y, y en los próximos minutos y el día de mañana. O sea, es nuestro tiempo para esforzarnos en la vida eterna. Por eso dice también la escritura, entre tanto se dice hoy, o sea, ahorita. <laughs> Mientras respiras. Ese es el tiempo que tú puedes ocupar para alcanzar esa promesa. Entonces dice, esto es precisamente lo que nos ha prometido Yeshua Hamashiach, la vida eterna. Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos, porque ya saben que hay muchos por ahí, lobos vestidos de oveja que salen con qué otra oportunidad y esas cosas. <laughs> y no. <laughs> dice, pero ustedes tienen el ruach de santidad con el que Yeshua Hamashiach los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe porque el ruach que él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. ¿Qué hacemos cuando estudiamos juntos? Nosotras o, o con mi esposo o, o en sus grupos cada quien, por ejemplo. Creo que ahorita están a punto de concluir los hermanos en Colombia que se están reuniendo todos los sábados y es algo bien hermoso ver sus fotos de cómo comparten. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos a estudiar? De alguna forma, pues estamos dando una aportación. Mira, a mí el Eterno me permite ver esto. Y otros dicen sí, es verdad. Yo también veo lo mismo y el Eterno va uniendo en su ruag. Ahora hay otros que a lo mejor en ese momento dicen, pues no, para mí esto no es lo que dice, para mí es esto, y empezamos a edificarnos con una y otra postura o con una y otra punto de vista, ¿verdad? Pero ¿quién es el que enseña? No hay maestros, no necesitamos a nadie, así es, nos complementamos, pero nuestro único maestro es Yeshua, y el medio por el, por el cual... Él nos va mostrando por dónde sí, por dónde no, es a través de su ruaj o de la presencia, la presencia del Eterno que Él mandó. Por eso dice, el ruaj que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Ahora, pasamos por muchas cosas, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y tomamos como verdad cosas que no lo son. Pero el Eterno es bueno, y Él nos va llevando, y Él nos va, nos va limpiando de toda la paja, o nos va limpiando de toda la tierra que a veces venimos cargando por las, trad las traducciones de. tradiciones de hombres, por las interpretaciones humanas. Pero hasta eso nos enseña, ¿verdad? Hasta eso nos permite, de alguna manera, tener un punto de comparación, nos permite incluso, fíjense, esas cosas que algún día entendimos y que ahora o más bien que algún día creímos y, y que ahora entendemos que eran erróneas, nos han servido para poderles explicar a aquellos que están siendo llamados por el Eterno y poder entenderlos cómo es que están viendo una enseñanza para poderles decir de la mejor forma por qué esa enseñanza no va conforme a la Escritura. Y así, como dice también en, en la Escritura, en Isaías, finalmente. Nosotros o el ser humano, el creyente, puede sembrar una palabra, pero el, el, el Eterno es el que va dando el crecimiento. Él es el que nos va guiando, él es el que nos va haciendo crecer, él es el que nos va permitiendo a lo mejor aprender hoy una cosa, pero después nos muestra por qué no es verdad y cuando nos muestra toda la extensión de, de, de el, enti el entendimiento de algo es algo grandioso, porque no solamente te dice esto era blanco, pero ahora es negro, sino que te dice por qué no era blanco y por qué es negro, ¿verdad? Y nos, nos permite entender toda una gama de cosas en la escritura que no hubiéramos visto en otro tiempo. Ok, ah, muy bien, saludos, Sara, saludos y bendiciones. Así es entonces. Dice después permanezcan unidos a Mashiach conforme a lo que el Ruach les ha enseñado. Esta es una garantía. Mientras no nos apartemos, mientras no nos apartemos y no quitemos los ojos de Yeshua, así como dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer y nada es nada, nada. Entonces, mientras permanezcamos unidos a Mashiach, Él nos va a seguir guiando por medio del rúa. Dice ahora hijitos, permanezcan unidos a Mashiach para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. Y a que ustedes saben que Yeshua, a Mashiach, es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Elohim. Y bueno, con esta exhortación de la palabra, con, ex, con esta exhortación de la escritura, vamos a concluir este tiempo en el cual, pues, hemos entendido que estamos llamados o que estamos llamadas a la santidad, a la consagración, que estamos llamadas a esforzarnos porque no es fácil, no lo es, que estamos llamadas a crecer, que estamos llamadas a hacer justicia, y que estamos llamadas a, a mostrar con nuestro testimonio quién es nuestro poderoso. Entonces, pues que sea nuestra, nuestra que, que estemos perseverando en todo momento en hacer justicia, en estar en ayuno, en oración constantemente, porque el Eterno, que es bueno y que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, Él también va a recompensar este esfuerzo y nos va a favorecer, así como, como Hanna, que fue muy favorecida porque ella tomó esta importantísima decisión de consagrar su vida al servicio del Todopoderoso, y que era el Eterno, que de la misma forma nosotras seamos sabias para tomar esa decisión.